Buenas tardes, gente, buenas tardes, bienvenidos. Empezamos el bendito domingo por la tarde, 5:50, a las 6 empezará el evento. Pero como siempre recordamos, saludamos a mis sponsores BJ Sim Racing y Cardio Inns, que nos van a acompañar en una carrera muy complicada. Desde el lunes que no competíamos. Ahora también os digo, la semana que viene empiezo ya el campeonato Loop. Ya un campeonato que pinta súper bien. Y eso creo que va a ser martes y viernes o algo así, ¿vale? Así que tendremos lunes, martes, viernes, domingo, ¿eh? Volveremos un poco a la rutinilla. Ahora pues estos días, ya sabéis, de inicio de curro y tal, pues también viene bien descansar un poco, ¿no? No siempre pum, 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 ¿no? A veces también llegas por la noche y dices, paso de la PlayStation y me pongo a consumir YouTube, que también soy un gran consumidor de YouTube. Ahí va eso, Castrillo, Mirasol, buenas tardes, gente. Pues bueno, para empezar, bueno, estaremos con Dubai, mi compañero Dubai, SPR Dubai, estará compitiendo buenas conmigo. Tardes. Dubai, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, estará aquí en el audio, estará compitiendo conmigo aquí. Y bueno, ¿qué tiene esta carrera? Bueno, pues tiene muchas cosas. ¿Qué bien te queda, loco, gente? Ah, oye, gracias por recordarme la camisita de nueva que me mandó el otro día Custom GT, muy guapa, muy guapa. Mira, hostia, se ve negro porque el croma es verde. Valilla, muy mal pensado por parte de Valilla. Ah, yo digo, ¿qué coño es esta franja negra que hay aquí? Digo, ¿no? ¿Qué coño? Es verde, gente, pero es por el croma, le cambia el color. Oh, yeah, man. Bueno, que sepáis que es verde. Gato Fumi te llama Dubai Paquete. Bueno, ahora... Eso ya lo sabemos, eso, vaya, eso. Contrato. Hola, Jota, ¿qué tal? Neila. Vale, gente, ¿qué pasa hoy? La verdad es que es una carrera bastante compleja, ¿vale? Es una carrera, yo tengo aquí mi libreta, obviamente top secret ahora mismo, top secret, faltaría más. La libreta con todo, ¿por qué? Porque es muy complicada esta carrera, ¿vale? Para empezar, una hora y media, nada más y nada menos. Sardeña B, que no es un circuito que sea súper complicado, pero bueno, las carreras hacen complicados los circuitos o no, no tiene nada que ver. Eso es la parte bonita, ¿vale? Una carrera de una hora y media resistencia con este F1500 es la parte bonita. La parte ya que empieza a complicar el asunto es, primero, el coche va hasta las patas. ¿Qué quiere decir? Que está con 1000 caballos y 500 kilos. O sea, está bien 100, pero en este coche son los mínimos. O sea, el coche tira de la hostia. Tiene 5 marchas. Además, tiene una caja de transmisión muy extraña que hace que a mitad de revolución pumpee una patada brutal. Que hay que estar súper, súper concentrado. Lo digo porque no sé cuánto podré hablar hoy. Ya sabéis que yo si no hablo no soy yo, pero bueno, hay veces que hay que estar concentrado porque el coche pega una pata tan fuerte que es que lo puedes perder en cualquier momento. Vale, tomando eso, que llevamos 1000 caballos en esta pequeña cosa de 500 kilos. Parte 2, ese coche es bien difícil, Luiset, sí. Parte 2, obligación de usar los cuatro compuestos. Tenemos que usar desde extra hasta duro. Mínimo 5 vueltas cada uno, ¿vale? Ya tenemos la estrategia aquí. Ayer por la tarde estuvimos un poco estudiando el asunto. Es complicado, ¿vale? Es una de las estrategias más... No difícil, porque siempre sale con los números, todo sale siempre. Pero bueno, al ser una hora y media, sabéis, ¿no? La longitud del evento hace que cuanto más largo sea, pues el error que al inicio es pequeño, al final, ¿no? Pues puede ser un error bastante más amplio. Entonces, pues ahí está, radica un poquito la dificultad, pues, de los cálculos en carreras de esta longitud, como es una hora y media. Y para acabar, daños graves, ¿vale? Una rotura de motor, una parte aerodinámica, el coche se pone en la recta principal a 300 y pico kilómetros por hora, o sea, es una bestia, frena mucho, pero corre mucho también. Así que esa es la combinación de hoy, una hora y media, se puede cometer algún error, en fin, podemos romper el coche, es muy larga, se pueden ocurrir muchas cosas. Vamos a pillar a Víctor, al Chano, ¿qué pasa, artistas? Vamos a coger mucho tráfico hoy Dubai, ¿vale? Eso lo tenemos en cuenta, porque claro, el circuito es muy pequeño, es muy largo, estrategias de todo tipo y va a haber tráfico, o sea, va a haber tráfico lento, va a ser complicado, va a ser complicado en muchos aspectos, pero ya Dubai y yo ya sabemos que ante todo calma, intentar mantener el coche sano y trabajar durante esa hora y media, pum, 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 para ver qué se puede conseguir. Así que ya os digo, nos enfrentamos... ¡Ah, Víctor, qué bien! ¡Me alegro! Nos enfrentamos a una carrera complicadita. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar un poco para que veáis. Cuando os digo que el coche tira, no me estoy pegando el moco. O sea, el coche tira de la hostia. Y ya os digo, lo peor que tiene es la caja de transmisión, esta extraña, que sale un poco muerta al principio, pero de repente... salen fuegos artificiales por todos lados y el coche pues sale volando hacia arriba. Esa es la parte más cuidadosa, y a medida que desgasta la goma,
pues más cuidado hay que tener, ¿vale? Empieza el coche a fallar y ya os digo que una hostia, tenemos el motor detrás, una hostia un poquito fuerte por detrás, podría rompernos, aparte de la aerodinámica, rompernos el motor, ¿vale? Así que, en fin, confiemos en... nosotros al inicio queremos ir tranquilos, queremos ver cómo se desarrolla la carrera al inicio, no queremos jaleos, la carrera es muy larga, así que vamos a empezar despacito, Dubai y yo, ¿verdad, Dubai? Claro que sí. Y acabaremos. La carrera de cabeza. Exacto, acabaremos a saco, ¿vale? Pues nada, voy a enseñar así rápidamente los pilotos que van a estar. Por cierto, esta carrera también la están retransmitiendo en Twitch, en el canal de los organizadores. Ya sabéis quiénes son. Bueno, muchos conocéis a Litus, a Cisco, ellos son los retransmisores. El Twitch de DGVG, Driving a Good Vives Group, podéis buscarlo porque están haciendo la retransmisión de la carrera también. Así que luego nosotros al acabar, pues la veremos a ver cómo nos rajan, ¿vale? ¡Bombero torero! ¡David, hombre! David, ¿qué pasa? Te sigo, David, en tus avances en el rally, ¿eh? No te creas que no te sigo. ¡Ah, cabrito! El nombre me tiene es porque de bombero al Sancho, pues... En parte sí, pero no. Casi fui bombero, casi me quedé a las puertas de entrar. Pero sí que es cierto que mi familia pues ha sido familia de bomberos. Y yo desde pequeñito, pues no, ¿quién era yo? No, yo era el hijo del bombero. Al final se quedó el bombero. A mí, ya te digo que no me cambio el nombre del DNI, porque mi nombre original, Roberto, me llama solo mi padre cuando se enfada, y algunos más, mi jefe igual cuando se enfada y tal. Pero toda la vida en mi barrio, todo, el bomber. Y sí, efectivamente viene de por ahí los tiros, sí. Ahí lo has dado. Maguson, ¿qué pasa, artista? Ya sabía que tenía algo que ver con eso. Sí, muy bien, bien visto ahí. Bueno, vamos a enseñaros quién van a estar compitiendo esta noche. Perdón, esta tarde. Cienco, ahí lo tenemos con ese diseñito de camel chulo. World Community Driver, Lonfon. Cuidado porque funciona súper bien Lonfon, los pilotos de este equipo, pues ya os digo, funcionan bien Lonfon. Está también por ahí otro piloto que ahora os enseñaré, que también aprieta súper fuerte. De Extremadura tenemos a Naculie, también estará ahí con ese cochecito Red Bull. Los propios pilotos de la escudería que organiza el evento, DGVG con Ángel, su compañero Jorge también con ese diseñaco muy chulo. Tachenko 88, carrera ya internacional, tenemos aquí al ruso Tachenko. Bien, bonito carro también, sí señor, muy clásico. Niki Lauda, qué guapo, tío, sí señor, Tachenko, buen carro, tío, muy bonito. Gerai 81, otro de los pilotos con otra skin diferente. Wonder, también piloto de GVG. We Addicted, no sé si pertenece a ellos, pero sé que corre básicamente con ellos, entonces igual sí que sí, es piloto de GVG. Más de Extremadura tenemos a Tuyi, ahí lo tenéis, XTR, grandes amigos, sí señor. Juan Carlos también de su equipo, Wonder que lo hemos visto, otro de Extremadura, Tuyi, mi compi Dubai con el diseño que nos hizo anoche Ger, máquina, nos hizo este diseñico especial, muy guapo también, Bomber y Lázaro, piloto muy rápido también, ¿vale? Así que esa es la gente que... Sin Racer, you are a shitman, ¿cuánto tiempo hacía? No decíamos eso, tío. Shitman. Hoy me parece que vais a oír mucho shit, no sé por qué a mí. Espero que no, ¿vale? Espero que no, pero... Calma que la carrera es complicada, gente. Lo que sé es que se llama Roberto, sí. Qué bueno. Yo sigo en la Comunidad de Madrid, hostia, guay, tío. Muy bien, Asanso, tío. Ya, tío, mi familia básicamente eran todos bomberos y... Es un trabajo, tanto como muchos otros, un trabajo que admiro porque sé que entráis a la muerte, tío. Ni más ni menos, tío. Es complicado, es complicado. Pero muy bien, tío, me alegro, hombre. Bueno, y el último punto que nos he dicho. Obviamente, con este coche se juega con la cámara interna. Eso lo tenéis más claro que el agua, ¿no? Si me deja ponerla. Ah, coño, que estoy, que no es mi coche, vale, perdón. Sorry, man. Cámara interna, gente. Ese siempre es el mesigo, sí señor. También tiene su canalillo, su canal y tal. ¿Sí? Sí. No, sin daños. No. Espérate. ¿Punto? Ah, bueno, campeón, otra vez, esperar a Quali, ponen un minuto. Perdón por interrumpirte, pero pone a Quali en un minuto. No, qué coño, tú habla. Ahora Dubai empieza la Quali. Con el cambio en graves. A divertirse, a ganar si se puede, David. Grande, tío. Ánimo con vuestros eventos, tío. Y especialmente a ti con el rally. Dale duro ahí. Venga, esto es clasificación, tan solo 10 minutos.
No hace falta que os diga los neumáticos que llevamos, ya sabéis nuestras intenciones, cuáles son. ¿Veis? O sea, como os he dicho, es un coche que tiene una patada súper fuerte. Cuidado. Tiene una patada muy fuerte. Uno por ahí, otro por aquí. Vale, vamos. Y ya os digo, tengo que estar un poco concentrado, ¿eh? Porque una pérdida de concentración y nos vamos a la basura. Vaya, vale, llevo las sucias, tío. ¿Qué había Dubai de drifting? Dubai, no. ¿Qué ha pasado? No me veo. No me veo aquí en esta zona, Ya. Yo te estaba esperando, por eso. Párate. Vale. Déjalo pasar a todos, tío. Da igual, si la intención ya sabemos cuál es, Dubai. ¿Vale? Tiene más. Exacto. Vale, que viene uno atrás o dos. Luigi. Bueno, parece que se quieren meter en otro roof o qué. Vale, pues nada, si mientras. Van quemando. ¿Sí? Mientras no tengamos tráfico delante, me da igual si quieren ir detrás. Bueno, si quieres tiramos. Sí, a ver este delante. Pues, podrías ponerte tú, ¿eh? Vale, pues yo, venga, va. Derecha. Paso por derecha, va. Vamos. Vamos allá. Cuidado. Derecha van a entrar algunos. No entran. Sí, entran. Vale, uno quemando en medio. Ojo, vale. ¡Buah, qué colada, loco! ¡No! ¡Qué juego me he rayado, tío! Vale, tira tú, no te preocupes, me da igual. Vale, a ver si me pasan estos. Y acá ahora sí que viene gente por detrás de mí y estos sí que van en vuelta, ¿eh? ¿Cómo suena este coche a hojalata, tío? Vale, tiempazo de Lázaro, ¿eh? Estamos perdiendo mucho tiempo. Ese coche se tiene muy rápido. Sí, exacto, David. Exacto. Esa es la idea. Porque en segunda, ¿veis? ¿Has visto? Al principio sale flojillo, pero luego. Entonces, efectivamente, pues eso. O bien marcha larga o cambia pronto, una de dos. A ver si. No, va muy lentos, tío, no. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, tío? No. No puede ser que jodáis así. Vamos para allá. Vamos, Yeray. Dale candela. La vuelta no vale. Ya hemos salido mal de atrás y salían frenando. A ver, Yeray. Ya, David, ¿has visto? La tercera. Vale, tengo que centrar un poquete. Vale, vamos a hacer nuestra, no sé si única vuelta. Hola, Josema, ¿qué pasa, artista? Sí, la segunda es crítica, es verdad, tenéis razón. Aparte vamos con duros, ¿eh? O sea, 1000 caballos, 500 kilos y duro.
Hasta la tercera pega patada, ¿eh? En la cuarta. Cambio. ¿Sabéis en ese momento que justo que va a derrapar aprietas el culo y entonces por un reflejo se te activa el cambio de marcha? Pues eso me pasa a mí. Vamos. Vale, tengo que pasar porque necesito meter un tiempo, por lo menos. Y ahora si nos da tiempo. El coche de fábrica no lo lleva, ¿no? Oh. Joder. Sí, morir. De fábrica va 100-100. Piño por ahí. Saliendo las cosas como queremos, Bumper. ¿Eh? Que están saliendo las cosas como queremos. Bueno. Baby. Madre mía, loco. Al doble la velocidad que pilla aquí, ¿eh? 300. Taco el pie por abajo como lo pica piedra, pero frenamos. La ha liado. Por acelerar, vamos. Mira en cuanto toca un poco la hierba, tío. Vale, vamos a... Ah, bueno, no vamos. Está bien, me gusta la decimoprimera posición. Es una posición que desde pequeño me ha gustado. ¡Buah! Es impresionante, te pasas un poco. Me gusta que los planes salgan bien, Dubai. ¡Ah, no! ¿De dónde estás? Noveno. Bien. Te veo demasiado rápido, ¿eh? Tienes que relajarte, tío. Esperemos que no se apague el ordenador. Espero que no se me apague mi libreta. Oh, se me apagó la luz. Va, tíos. 8 minutos. Hola, va. Grande, artista. Carrera complicada, gente. Con este coche se parte los muelles de freno, ¿eh? Es una pasada, o sea, va tan rápido que tienes que frenar a pedal desde 30 metros atrás y desear que funcione bien la frenada, o sea, es espectacular. Hoy petamos los pedales, gente, vamos. Vamos. Estamos los últimos, gente. Decimotercero, justo es ese número también que desde pequeño, aparte del decimoprimero, también me ha encantado. Así que me doy por satisfecho. Vamos. Ya me he cansado Dubai, tío, de clasificar, tío. Yo también. Creo que voy a echar un ¿Dónde te has quedado? ¿El 11? Bien. Te veo fino, tío. Para ir con duro ni tampoco. Bien.
Bueno, para los que habéis entrado nuevos y que sepáis que la carrera es muy complicada, lo vuelvo a repetir por los que no habéis estado antes. Una hora y media, Sardeña B, F1500, a tope, o sea, es decir, 1000 caballos, 520 kilos, creo que son, o algo así. Obligación de 4 compuestos en carrera, mínimo 5 vueltas y daños graves. No sé, lo siguiente para dificultar la partida igual sería meter tornados, yo que sé, algún evento así, lo que es un cataclismo mundial, ¿no? Ya, porque ya después de todo lo que tiene la partida, si sale bien, vamos, ya no juego, es que ya no juego hasta mañana que tengo partida, gente. No, no, fuera de coñas, pero no me he acordado yo que tengo que practicar luego algo de Jokers, tío, para mañana, tío, no sé ni lo que corro mañana, tío. Te vas a cansar ahí de volante. Ya ves. Ahora pongo el mod automático y au. Para mí no vamos a salir uno en la del otro, por lo menos. que ya empezamos, gente. Vale, Dubai, calma, ¿vale, tío? Ya sabes, ¿eh? Chavalilla, esa camiseta de moda, gracias, grande. El otro día, si no recuerdas, me dieron un par de vueltas aquí contigo y Dubai. Qué coche tan complicado. Sí, sí, va, tío, espectacular, ¿eh? Sí, es el equilibrio entre la dificultad y joder, que es guay, pero es difícil. Yo creo que tiene ahí el equilibrio ese de, que te pica, ¿no? A querer competir. Vale, pues, hostia, Wii Edicted primero, tío, pero ¿qué le ha pasado hoy? ¿Tú crees que está bien puesta esa tabla clasificatoria? ¿Cuál? ¿Quién está el primero? Edicted, yo creo que no está bien colocada, ¿eh? Hostia, Dubai, que no he hecho ninguna salida con esto, loco. No, ni yo. Levanta pie, levanta pie. ¿Cuánto? Levanta pie. Vale, ¿qué pasó? ¿Estás sano? Joder, que estoy sano. Vale, ¿paso de peleas? Levanta, levanta. Levanta que salió. Vale, estoy por fuera. Salió. Levanta que salió. Vale. Estás ahora en el punto medio. Ya, ya lo sé, tío. Estoy jodido. Ah, me llevo. Vale, tengo uno detrás. Madre mía, casi te llevan. Creo que aguante bien ahí. No puedo hablar, gente, la concentración es suprema, es el puto momento más tenso. Obviamente. Ahí está Dubai. Me he colado. ¡Hostia! Mierda. Le he dado baja marcha al mando, tío. He movido el mando y le he dado baja marcha, tío. Thank you.
Aliado. Muy bien. Otra vez enganchado. Salía. Vamos. Joder, loco. Barbaridad, vale, tengo enganchado a Wonder. Madre mía, no puedo ni leerlo, gente. Última, ¿eh, Dubai? Ya. Voy fallando más con una escopeta de feria, tío. Ajá. Yo me he desahogado. Ha sido muy tenso, tío. Ya ves. Me veo dónde estamos, ¿sabes? Y más tranquilos, tío. Tío, la dicta, ¿cómo va hoy? La madre que va. A la tarde me ha fallado. Encima. Recuerda que va para box. Medios. Yes. Medios. Voy sobre de gasolina. A ver, gente. Vale, vuelta. Vale, lo tienes claro, ¿eh? No lo decimos. Vale. Lo que tienes ahí, ¿no? Demasiado. Ah, calma. Vale, va. Vale, adiós, uno. Vale, 5 delante de mí. Yo diría que no va lo fino que debería. No sé. Porque va sufriendo con blando, va box. Vale, de momento aguanta. Lance, y tanto que tengo la libreta. Y más por una carrera de una hora y media como la de hoy. Son muchas vueltas. Nada, de momento aquí en 5 estamos bien, mientras no nos moleste. Voy a tener cuidado con los rebufos. No
puedo hablar, gente, porque este circuito con este coche no tiene descansos. Hostia, madre mía. Vale, vamos para allá. Oye, man. ¿Estás bien ahí? ¿Estás delante y de detrás? Muy bien. Estoy un segundo. Ah, ahorrando. Igual. Dale, apriétale un poco. Vamos, vamos, vamos. El problema del coche también es que la parte de adelante vuela mucho y puedes perder enseguida, puedes tener un viraje ahí que flipas. Hay que abrir, esperar hasta que esté bien recto y abrir y con cuidado para adelante. Otro nivel, la verdad es que está guay. Pero hay que estar. Vale, tengo a Lonfón. Primera curva. Vale. Nice bomber, nice. Yeah, man. 1:10.3 con medio. Buenísimo. Yo ya tengo aquí al primero, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, al segundo. Yo al primero. Vale, yo llegaré. Hombre, ¿y tanto que llegas? Aparte que os vais a entretener un poquito ahí. Ya ves. Aguanta ahí tú. La gente va con blando, ¿eh? Fin de blando. Mira el fin de blando, cómo va, Dubai. Bueno, no sé si va con blando, pero vamos. Sí. Creo que sí. De todas no rompas, tío. No, si no voy a romper. Va a apretar. En la primera curva me lo hago. Aprieta el nudo, que cada vez el nudo te quita más aire, tío. Y al final. Vale, voy, uno menos. Vale. Iba con duro. Ostras, ya. No me jodas, 10 vueltacas con duro. Es la alterna a la nuestra. Se acaba de quitar el medio y el duro. ¿Ha quitado dos? Sí. Ah, muy bien, bien. Cinco vueltas. Ah, vale, ha entrado ya. Vale. Vale, Ángel, papá, box. ¿Sí? Antes ha entrado una más tarde que... Necesito pasar. Que el que acaba de entrar. Nada, aguanto. Uy, doblado. ¿Ya? Sí. Bueno, a ver qué tal lo hacen. Cuidado. A tener suerte, no sé. One more. Yes, man.
Papa Box, toma. Vale, ya está. Es nuestro bomber. Espera, no tienes campana hasta pronto. Me queda No, no, si no digo de eso. Vamos ahí. Digo que ya tenemos la primera y la segunda. Sí, está bien. Gracias, estoy grande. Vale, estoy viendo a gente que está usando el extrablando a 5 vueltas. Ok. Vale. Ahora te doy un poquillo más de información. Vamos para boxeo en esta, ¿Cuál? No, nada. Siguiente. Nada. Vale, para los que estéis aquí, ya habéis visto. Hemos hecho 5 de duros, 7 de medios. Ya toca blando. Siguiente parada, box blando. Bomber, capullo. No sé tú, pero yo ya estoy sudando. Yo he puesto el aire acondicionado, tío. Vale, blando. Estoy lechado. Blando. Vale. Vale, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Next stop, ok. Yes. Ok, man. Vamos. Let's go, baby. Let's go, people. Hostia, qué tráfico hay, loco. Hostia, casi me matan. Yeah. Pero qué salida de boxes esta, tío. Más peligrosa. Ahora con cabeza, Yes. Tío, ¿cómo se coge esto, loco? Puto blando. Voy a ver. Ya como frena, qué pasada, tío. Del duro al puto blando, tío. A ver estos dos. Vamos, vamos. Te va a dictar. Uf, mal tráfico aquí. Me va a dictar. Adicte ha caído. Vale, vamos a ver si puedo apretar un poco aquí. Bien, cuidado. Ahí lo tengo. Vale, nos sale muy bien. Los chavales lo hacen muy bien, tío. Vamos, vamos, que está yendo más tranquilita de lo que esperaba, Dubai. Estamos teniendo un poquito de suerte con el tráfico, tío.
pues estoy pillando tráfico como... Bandera azul por ahí. Longfón va bien, cabrón. Está dando mucho tapón. Plasencia, nano, Plasencia. Te hace tapón, a ti es bueno para mí. Hala, ya está. Si no se puede por dentro, no se puede por fuera. A poco, al final las cosas salen, tío. Queda una hora y diez aún, un montón. Tengo Ángel encima ya casi. ¿Me sientas? Un poco. Entra, cabrón. Ángela Box. Oh, yeah, man. Bueno, no lo perdáis, gente, que ahora viene la tarde del extra blando. Solo digo eso. Ahora, hasta ahora hemos sufrido bastante. Hasta ahora hemos sufrido bastante. Pero ahora viene el extra. Así que veremos a ver cómo funciona. Yeah, man. Madre mía. Vale, te veo ahí al frente. Está hablando a tope, sí, hemos hecho ya duro, medio. Este es el Steam de blando, que ahora veréis lo que la durabilidad que le vamos a dar. Y nos quedan extra, claro, obviamente. La normativa indicaba que mínimo 5 vueltas cada neumático. Nosotros hemos hecho 5 de duro al inicio, hemos clasificado con duro. Habéis visto que nos hemos querido apartar de todas las peleas. Y 5 de medio, 5 de duro, 7 de medio. Los que sean de blando y luego los que sean de extra blando. Eso ya lo veréis, ¿no? Obviamente no os voy a hacer spoiler, tío. Segunda de paso, vamos. No, habéis visto que no hemos usado al medio las 5 vueltas que se permitían, o sea, que obligaban a mínimo, porque es un coche que el medio tampoco le setaba tan mal, y por eso decidimos ampliar un poco en vez de sacarlo en 5 vueltas, como hubiera sido en una carrera corta, seguramente sí, pero en una carrera de esta longitud hemos preferido alargar el medio hasta 7, ¿vale? Y el duro, el blandito, pues ahora veréis.
La estrategia pinta muy bien, la verdad es que no hay nada con una buena libreta y un lápiz. Pero podemos fallar, estrepitosamente. Las estrategias son así. Te puedes parecer que estás aquí y luego en el último stint, por alguna causa, palmas dos o tres posiciones. Pero bueno, de momento estamos aquí muy bien ubicados. Nos hemos quitado el neumático durito del primero, así que eso es una cosita que ya, pues, podemos olvidarnos y a disfrutar del extra blando y del pepinaco de coche, gente. Hay que tener cuidado ahora en las últimas vueltas. Obviamente ya veis cómo están los neumáticos. Hablamos de un coche de, pues, de 1000 caballos, 500 kilos. Y ahora es cuando hay que tener más cuidado y no estar hablando como estoy haciendo yo y chocarnos, ¿vale? Así que si me permitís, voy a hablar un poco menos. Pero no mucho, ¿eh? ¡Apchay! Parecía mucho más difícil, pero una vez te pones, la verdad es que es una carrera espectacular, gente, así os lo digo. Un poquito locura, pero divertida. Muy entretenida, te pone. Tienes que estar centrado en el coche, tío. Una pisada mal girando un poco, a la basura. Y las estrategias tan largas, un accidente, joder, pues te parte la estrategia por la mitad. Una putada. Hemos tenido mucha suerte, hemos sido muy pájaros Dubai, tío. Muy putos pájaros, loco. Cuidado, el neumático va a tirar mucha pelea en este stream. No pasa nada. No serías el mismo ya, por eso no me callo. Vale, ok, man. Do you know, man? El neumático está entero aún en Dubai. Vas al Norauto, te lo devuelves y te lo dan como no usado, tío. ¡Epa! Lonfón y Ángel, 27-28 para. Vale. Vale, como veis, especial cuidado en el tren trasero derecha. Es un circuito, pues, que tira mucho a izquierda y obviamente pues se quema esa goma. Pero vale, blando, señores, el blando se finí. 10 vueltas de blando, 5. Entramos al mundo extra blando. Estamos al mundo extra blando y le tengo que echar apenas nada, tío, de fuel. Pero ya está, me he pasado una vuelta, no pasa nada. Adelante. Ah, no. Vale. Vale, vamos al extra ya. Hemos hecho la normativa de los tres de los cuatro compuestos. Este ya sería el cuarto. Y definitivo, obviamente. Bueno, definitivo. Hombre, definitivo tampoco lo puedo asegurar. Pero no lo voy a decir, obviamente. Yo lo digo, os tendría que matar a todos, claro, antes de acabar la carrera. Y como va a ser que no. Agarra el extra, hombre, da una seguridad que flipa, chaval, el extra, pero ya hemos sufrido lo nuestro. Al principio ha sido brutalmente tenso.
No tenéis que oír que oírnos resoplar. Estábamos peleando ahí, esquivando accidentes, todo peleando con neumático duro. Pero es claro, una pelea de ese tipo, asegurarte lo que hemos escalado e ir con el duro, pues coño, eso ya pintaba. Eso es un beneficio bastante importante. Así, por eso digo que hemos tenido bastante suerte en muchos aspectos. ¡Ojo, bomber! ¡Lon for a box! ¡Lon for a box! Cuenta la leyenda que un bomber habla más que bajo el agua. ¡Edu! ¡Ay! ¡Pero qué tiempo! ¡Vacas! ¡Grande! ¿Serás perra? Y hablando, loco, ¿qué me dices, tío? Eso te voy a decir. Que no tienes que hablar, tío. Ya, ¿qué coño? Habla, tío. Se hace las mejores vueltas rápidas hablando, tío. Sí, pues mira. Ahora sí que vamos a hablar, pero bien. ¿Qué pasa? Bueno, manda a pasar. A ver, los chavales tienen muy... Hacen muy bien lo de la bandera azul, tío. A ver, Juan Carlos, si me ve. De momento ahí no me marca peligro. Pero no sé cómo irá, pero yo con el extra me lo puedo comer, pero con patatoides. Ahí me ve, Juan Carlos. Vamos, Juan Carlos, tío, ¿no? Mira, Lázaro, nos ha volado la vuelta rápida, tío. Grande, vacas, ¿qué pasa? Aquí estamos, tío, compitiendo una carrera larguita, larguita y complicada. Gracias por ese raid a toda la gente que viene de vacas. Hoy habéis tenido suerte, que mirad lo que queda aún, una hora, ¿eh? Llevamos ya media, en la cual nos hemos quitado tres compuestos obligatorios. Y hemos salido de los últimos y de momento estamos aquí. Así que de momento la estrategia y tal funciona. Y la suerte también. ¿Qué dice Dubai? Ya nos hemos quitado 10 y pico. Creo que son 10 o 11 cosas, ¿no? Nos hemos quitado. Sí. Escucha, ¿tú qué opinas, Dubai? Del aborto a la gallina, tío. ¿De qué? Del aborto a la gallina, tío. Yo opino que está en su libertad, tío. Con un par de huevos se arregla. Vale, vamos para allá. Eso es lo que nos va a faltar a nosotros al acabar. Sí, estoy sudando, tío. Me he puesto el aire a 22 pensando que tendría frío, tío. Y me cago en la puta. Sí. Parece que haya puesto la calefacción, tío. ¡Grande, grande! Malo, si te pasas un poco con esto. Primero. Primero está ahí, ¡A Boyeray! ¿Sabes la gracia? Te voy viendo por el portátil. ¿Ah, sí? Sí, te voy espiando. Te voy espiando, dice cabrón. No te tenía que haber dicho cómo no se te apagara la tele, tío. Es que soy capo, tío. Y no, así no te puedo ganar, tío. Dubai, ¿usted cree que después de una hora y media nos habremos aprendido el circuito en condiciones? ¡Vamos, Geray! No sé. Vale, para un poco que hemos entrenado, yo creo que sí, que nos servirá de algo. Geray. Ay, muy bien, gracias. Geray, que te veo venir. ¿Cuánto le sacas al tercero? 9. Vale. No sé, mucho o poco, porque claro, como es diferente de estrategias, la verdad es que los tiempos son bastante... Va a seguir saliendo en la siguiente parada, sigue saliendo delante de nosotros. Sigue saliendo delante de nosotros, claro. Vale.
Y no, ah, ok. Los 9. Y todavía no sé el circuito. ¿No me sale el circuito? Siempre sí. Pues ese es el puto primer paso, realmente. Para ser competitivo hay que saber exprimir un circuito, si no. De circuitos que tampoco juego apenas y la verdad es que soy paquete perdido. Luego en otros, justamente en Sardegna B sí que he jugado bastante y además me mola un montón. Los tres Sardeñas la verdad es que me gustan, no hay que decirlo. El inverso no, porque como no juego nunca, pues cuando juego, desastre. Pero los convencionales la verdad es que molan un montón. Gracias. Pues el inverso es... Madre mía, canalita. Ah, sí, sí, ese sí, ¿ves? Ese es el que baja el muro hacia abajo, ¿eh? ¿A que sí? Especialmente. Ese está guapo, ese está guapo, ¿verdad? Lo siento, el muro, gente, de las lamentaciones. Lo siento, Kazunori, tío. Vale, vamos. Pensando en el último Steam, viendo el consumo de esto, el consumo de gomas, me refiero. Dudo. ¿Cómo? Ahora confirmaremos, como dijimos que según nos viéramos. Ah, vale. Parece que te aguantan bastante bien las gomas, relativamente hablando. A las 7, ¿no? Guay, de esto. Sí. No, la 8, capullo. Bueno, 7, 8, ¿qué más da? No. Te iba a cantar. ¿Cuándo hay que entrar? Te lo iba a cantar. Vale, te quiero decir, ahora empezamos la vuelta de 9. ¿Gasolina cuánto lleva? 2.7. Perfecto. Voy ahorrando demasiado. Bueno, nunca sé, nunca demasiado, pero bueno. Llevo 2.1. No, yo es que no le... El repostaje ha sido muy rápido y me llevo ahí casi un litro extra. Perdón, un litro no, una vuelta, me refiero. El Lomfón... No puede, o sea, le está saliendo mal o lleva neumático lento o algo. Dubai, al acabar igual, si nos sale bien, nos llaman para una entrevista o algo. Tío. Imagina gente así, te dicen, ¿qué opina usted del aborto de la gallina? Pues nada, está parada un poquito más lenta. O sea, mejor. Entro con 1.9, nada más y nada menos. Que tío, estoy sudando, colega. Y yo, y no he puesto nada, ¿sabes? Ahí con un ritmo, Dubai, tú. Va, lo bonito es que vamos tranquilos, ¿sabes? Y... Ya. Y es que recarga... ¡Ey, cago en la puta, tú! Hostia, ahora sigo yo ahí, no, justo, claro, loco. Yo echo siempre 9.9. Ah, no, 10 con... ¡Ah, tío! Si le he apretado el botón con 9, tío. Como a 5 y salgo con 10.5. Pero esto qué estafa es, tío. Bueno, va, por si acaso. Si acaso pillamos nieve, que hay que llevar más caldo. Vamos. Bueno, pues con la tontería hemos hecho casi 40 minutos de carrera ya. Casi al mitad, Dubai, espectacular, tío. Estás centrado y se te pasa el tiempo. Uf, no me estoy dando ni cuenta, tío. Hablando de 1300 que quemé las 24 horas de Nürburgring. ¡Qué calor tú! No, sí, ya te digo. ¡Qué pinche, man!
No sé si he bajado la temperatura o no. Igual la ha subido y ya entonces me desmayo y se acaba la carrera y ya está. Y me voy a dormir, gente, no pasa nada. Gracias. Muy bien. La verdad que muy, muy bien. No, no, es espectacular los chavales, tío, cómo tienen controlado el tema de cómo buscan el hueco, tío, en el momento preciso. Saben que está detrás, pero se esperan, lo hacen súper bien, tío, el apartarse. Esto juega mucho, hombre. La gente juega mucho junta, tío, y sabe. Se conoce ya, ¿no? Tío, juego muchos domingos con ellos, tío, porque hacen partidas guays y la gente súper respetable. Hasta desde que estoy jugando con ellos los domingos, no he visto una frase malsonante por el chat, nada, tío. O sea, están súper muy bien, tío. Eso mola, tío. Es una pasada esta gente, tío. Espero que crezcan y que mantengan siempre la línea esta, tío. Que no, la entrevista, que ya os digo, os recuerdo que también tenéis ahí, si alguien lo puede poner, el nombre de en Twitch que están haciendo la retransmisión, ¿vale? A ver, necesito que vayáis a alguien ahí y no, y espiéis por si nos están rajando a Dubai y a mí, ¿eh? que va, broma, hombre. Pero sí que hay que darle apoyo a esta gente, hombre. Están ahí un multi-Twitch, hombre. Una multipantalla. Estaría guay. Bueno, ellos saben que si alguna vez quiere contratar, poner en su directo lo mío, coño, no sé cómo coño se hará, pero vamos, que saben que no tienen problemas, coño, en decirlo. Voy a controlar el fuel. Sea socio. Creo que hay unos programas en Twitch para poner una doble pantalla, no sé cómo movidas. Pero guay. No, lo de los onboards de los pilotos, la verdad es que mola un montón. Ya empezó el Vitros, fue el que empezó a hacer ya la multipantalla. La cogía de sus canales. 7,8. Perfecto, hombre. Ahí tenéis el Twitch, lo han puesto, gracias. Os digo, pasar y además buscarlo por sus redes, porque hacen un carrera muy guays. Y oye, los domingos por la tarde hasta ahora y tal, pues buscarlos. Aparte, yo los domingos, pero ellos hacen más cosas. Buscarlos por sus redes y mirar si alguien busca carreritas o cositas así, apuntado, porque ya os digo que lo hacen súper. Son muy amables, o sea, son gente guay. Litus, Cisco, no quiero decir nombres porque son un montón, pero bueno, los más destacados pues son Litus y Cisco, que fue la carrera del otro día del Team Litus contra Team Cisco. Desde aquí, quiero nada, darle el pésame pues al Team Cisco, porque al final cayeron, por poco, pero cayeron, no. Pero muy bien, gran gente. Voy para allá, Nazcul, cuidado, gracias, brother. Buena gente, de verdad lo digo, fuera de coña ya. ¡Ap, ap! Estoy dando ritmo de 7-7. Madre mía, Dubai, que nos comemos más vueltas de las que decimos, ¿eh? Aquí no del Team Cisco. ¡Ay, Lance! ¡Te debo un café, cabrón! Ya que, tío, cada vez sobra más combustible, tío. ¿Aquí qué ha pasado? Que bajen 8, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Bajen 8? 8 alto, 8 alto. Súper bien. No, muy estable, tranquilo. Estamos aquí adelante y poco a poco. No sé cómo. ¿Distancia de atrás? 10-100, de momento se mantiene. Súper bien. Ángel, ¿eh? Ángel y Lonfon sí que están cambiando, o sea, tercera y cuarta posición. Sí, hay pelea entre ellos. Lo que ya no sé si nos llegarán en los cambios de Steam. Si no nos llegan, pues, en fin. Parece, si a cambio de, ya te digo, de que se caiga un molino de esos y corte la carretera o alguna cosa de esas raras. En principio, no sé, a no ser que cambie algún tipo de estrategia, estamos muy, muy bien ubicados aquí. Pero cuidado porque un despiste y habéis visto ahí como me he ido para afuera. Si nos toca el coche y se va a la pared, acabó. Así que menos, más centrada, más concentración, me cago en la puta. Empieza a notar ya el neumático. No pasa nada. Ya casi. Ya hemos pedido citas en el Norauto, tío. No te preocupes.
conforme a Vox. O Alonso ya está, yo lo veo ya reubicándose, tío, de... pero una pena porque juraría que estaba bastante arriba y de momento lo tenemos en quinta. Pero bueno, puede llevarse a la tercera posición. Creo que está peleando por la tercera plaza. Lázaro aparece por ahí también. Lázaro, un pilotazo que flipas. De hecho, me voy a fijar cómo va. Unos 7.600. Se va a sortear para ir al Jarama a correr unos cuantos. ¡Qué guay! Lance, tío, claro, por eso le digo a la gente que vaya y mire las redes. Porque hay cosas guay, coño, por eso digo, hay que apoyar siempre a la gente. Nada, vamos a, voy a... llevo mucho rato hablando, ¿vale? Os había dicho que no iba a hablar tanto, vamos a apretar un poquito. Pasada el extra, Duay. Ya ves. Oye, amén. El mío ya cae, el mío ya está muy, muy muerto. Allá vienen nueves. Un par. Y a nosotros nos confirmamos que vamos a las finales de Mundo GT. ¡Grande! ¡Sí, señor! Muy bien, me alegro mucho. ¡Ay, mola, mola un montón! Reunirse en las ferias y tal es una pasada, gente, una pasada. Vale, sea cual sea, me da igual, no quiero nombres. He conocido a tanta gente y tan gente tan espectacular en todas las putas ferias que he ido, que parezco un feriante de estos, pero vamos, espectacular, espectacular. Una pasada. Solo el hecho de ir... Joder. Ya, esa es la cosa de... Ferias de Sim Racing, que toda la gente está vinculada al mundillo. He estado en Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia... Yo qué sé, tío, un montón de sitios y he conocido a tantos, tío, es una pasada. Pero te falta mi casa. Vaya. Tengo de mitad, cabrón. Ah, amigo, sabes que cuando quieras. Podría hacerme la ruta. Tren, la ruta gastronómica. No puedes venir. Da igual, voy en PT. Me haría falta la ruta gastronómica de España, tío. Tengo por ahí un montón de coleguillas, tío. Me podría llamar el Willy Fox. Vale. Sí, sí. Aún sigo pensando en el final. Sigo pensando en el final. No sé. Confío en esto, Confío. Segundacos al tercero, tío. Está en Steam, de alguna manera. No puede ser que esté tan lejos. ¿Cuál de fuel? Dos. Tío, 2,5, pero es que si estamos... Estoy ahorrando una vuelta por... O sea, por... Siempre llevo extra de peso, vamos, para que me entiendas. Ya, y por echarle menos, y ajustar. No, no te lo juegues. Ya. Bien, era por hablar. ¿Sabes que he hablado y he perdido ahí, tío? ¿Vamos la puta? No, la movida de Dubai es que no me está echando lo que me tiene que echar. Y siempre me echa una puta vuelta más. Porque carga súper rápido, tío. Yo he hecho 9,9 siempre. A mí antes me ha echado 10,6, tío. Saca antes las ruedas traseras que las delanteras. Ahora me ha echado 10,3. Claro, tío, se va súper rápido. Ya está, a ver, 9,5, lo habéis visto todos. 10,3, es que la Repsol paga, tío. La puta Repsol paga, tío. Hay un piloto, no sé dónde. Pero, ¿ha soltado? Sí, gracias, man. ¿Dónde la veía? ¡Ay, va! ¡Accidente!
¿De qué? No sé. Es que no he podido ver, loco, a 300 por hora. El número, la posición sí que la sé, que era el octavo. ¡40 minutitos! ¡Qué colada se ha pegado, loco! Cuidado, gracias. Me la he jugado. Vale. Gente, no puedo leeros. O sea, es imposible que lea el chat, ¿sabéis? O sea, es que no me da tiempo. No sé si estáis hablando por ahí. Pues es que es como me desconcentre, la jodemos, ¿vale? No hay. Apenas descanso, en este circuito no hay la recta un poquillo y tal, pero vamos, tampoco. Lo hago de banderas azules por ahí, tío. Así por leer. Ya está, no tengo el coche recto. Podré ver a Dubái. Sí, es probable que Dubái vaya, sí, claro. ¿A dónde? A las finales de Oviedo. ¿Oviedo? De Orense, Oviedo, perdón, no. De Orense. Del Mundo GT. Ah, sí. ¿Quién ha dicho eso? Pues ahora mismo no, no puedo mirar, loco. A ver. R70 creo que es. ¿No? No, 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 espérate, si miro aquí morimos, loco, estampados contra el muro. Ya. Vale, tengo aquí tres pilotos doblados. Juan Carlos, gracias, ah. Grande. Estamos doblando al séptimo. A ver, es Josema, Josema R70, Josema. Ah, Espinosa. Bueno, Espinosa supongo que será él, sí. Sí, hombre, pues nos veremos si vas a Orense, seguramente que nos vemos por allí. Claro, tío. Ojo. Iremos allí a a ver si ganamos algo. Vaya. Pero vamos, yo lo que voy a disfrutar con la familia SPR. Por lo menos ganaremos una amistad, Dubai. Y lo conocemos. Ah, amistad. Ah, y lo conocemos. Pero que decía entre tú y yo. No, no, entre tú y yo no hay amistad ni nada. Y esto es todo negocio, tío. No, yo ya te robé el corazón, pues, en su momento. Ya está, tío. Lo dejamos y punto, tío. Pero no hace falta que lo digas en público, tío. ¿Qué quieres, que vayamos al salón o qué? Vamos, Geray, a ver cómo lo hacemos. Aguanta hasta la recta, que sé que lo estás haciendo. ¡Ay, grande! No aguantaba, era imposible, tío.
Madre mía, Bomber se lleva medio segundo penalti. Está en esta ocasión, sí, que se lo va a llevar. Medio un segundo o dos, a saber lo que me meten. No me meten nada, si es que el Bomber, tío. Es el puto Bomber, tío. No, no he visto casi nadie con penalti, ¿verdad, Dubai, tío? Yo creo que están desactivados. Sí, ¿verdad? No, no te creas, ¿eh? Pero están activados, pero no sé, como que es difícil. No hay lugares en Sardinha como muy de penalti. La entrada de meta es así que es la más accionadora, pero por lo demás, tío. No es un circuito este. ¡Ap, ap, ap, ap! Madre mía, la no, too fast, too furious, tío. Vaya, al pie del freno, hasta los cuyons. Vale, revisamos. Vale. Hola, tres, grande. Pasa, tío. Sí, André Gofín. Buenas, Andrés. Otro de mis eternos rivales, entre ellos él y Gosselin. Ay, Andresín, te tenías que haber apuntado aquí, cabrón. Esos son los de la lista negra, ¿no? Sí, pero no lo diga en público, coño. Joder. ¡A Boteco! Gracias, grande. Pues sí que baja la temperatura al aire, Dubai. Porque ahora estoy loco para jugar 6 horas más, tío. Me hubiera puesto la sondita y me he enterado de esta carrera. Ay, Andrés, preparado para mañana. No, si no sé ni lo que corremos, Andrés, por favor. ¿Me podría usted, si es tan amable, decir qué es lo que vamos a correr mañana? No será el X-Bowl ese, ¿no? No. Ah, vale. Es que no sé por qué me da a mí, no sé dónde coño he visto yo. Ahora lo dice Andrés. Yo creo que era el equipo porque me dijiste algo a mí. Ahora Andrés nos va a decir el coche, el circuito y el tiempo que hace Andrés, ¿vale? Que yo sé que. Ahora lo veo, Andrés, ahora me das la alegría. Deleítanos con tu voz. Con tu linda voz, Andrés. Al menos tu voz escrita. Me saluda, porfa, Unai. Claro, hombre, Gutiérrez. Encantado que esté por aquí. Ya toca, Dubai. Joder, que si ya toca, dices. Y tanto que toca. No, hombre, no, a ver si esto lleva las ruedas recién sacas, tío. Nah, luego la vendemos por la pop, bueno. Como que son nuevas y ya está. Y aquí nadie ha visto nada. Pues por eso te digo yo, querido amigo. Ahora lo veo, Andrés, en la recta, si has hablado. Ahora vos. Ah, vale, es verdad. O sea, mejor, más tiempo para ver. ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué derrapada, tío! Más guapa. Pues, gente, llevamos nada más y nada menos que una hora de carrera, ¿eh? Y yo estoy nuevo. Yo tengo el Gran Turismo y soy muy malo, Unai. No, hombre, no, tú no eres malo. Te dicen menos rápido, no más malo. Vale, vamos para allá. Y menos rápido con entrenamiento, como con cualquier otro juego, es entrenar y mejorar. Cristian, cabrón,
¡Ay, qué cabrón! Dice el niño rata primero. ¿Qué, Cristian? ¿Qué más pone? Pero cool. ¡Ah! ¿Qué pasa, cero? ¡Ay, qué cabrón! El niño rata le quiere estar hecho en uno para uno en el fornite. ¡Oh! Cristian, no puedes decir que no a eso, Aparte irresistible. No he podido leer, Andrés, lo siento, tío. Me he hablado en otras cosas. De box, tío. Es que en 9 segundos, coño, tampoco puedo hablar mucho. Ahora te busco. No lo veo, tío. No. Vale, vamos, tranquilo, bomber. Primer susto, Dubai, después de una hora. Ya era hora, ¿no? De que fallara. Sí, un poco, tío. Es que me cago en la puta. Pues fíjate que los sustos son buenos porque N500 Road Car. Oh yeah, man, me encanta. Tú sabes que yo adoro esos coches. Road Car, pero ¿qué Road Car? Pues supongo que el que tú quieras. Ah, guay, joder, qué carrera más guapa. Ay, esos coches me apasionan, tío. Van muy bien. Ahora Andrés nos dice cuál cree él que es el mejor y ya está, tío. Así. Así igual. Después de esto viene la movida, Dubai. No, queda otro más. No. Sí. Ah, vale, sí. Sí, le he cambiado yo el color aquí, en el ordenador. La vuelta para mí. Sí, no, eso no. Eso. O viene Lázaro y te la manga. Tokio, hostia, qué liada. Ahí ya me has cortado la bola, tío. Me cago en todo. Depende del Tokio. ¿Sabéis que hay un Tokio que me mola mucho? Que es el que pasa por el puerto. Si es ese aún, ese bueno. Muy guapo. Pero los demás Tokios soy un paquetoide, pero de nivel. ¿Cuánto llevamos a Lonfón? No puedo ahora. Espera. Lonfón. Confón, bueno, no está el quinto, el que llevas detrás. El que llevas ahora detrás. 17. Perfecto. El que llevas detrás tiene que parar. Ya. Ya, llevo uno pegado, tío. Ah, es 100, vale, pero el 100 es doblado. No, que venga ahí atrás, no me molesta. Enganche. Exacto. Siempre te veo. Tiene unos muros muy, muy ricos. Siempre ves un ahí muy bien, me alegro, hombre. Que te diviertas. El atrás sigue cayendo un poquito, tío, van. No, igual se han esperado a meter la goma madura atrás. Y ahora van a estar sufriendo porque sigue subiendo, tío. Exacto. Pégalo 10. ¡Qué hijo de puta, Cristian, tío! ¿Qué ha dicho? Que regala 10 suscripciones y trompeo en la última curva, el hijo puta. Coño, que llevo enganchado, tío. No me concentréis, tío. Cristian, el honor está ante el dinero, tío. Te digo una cosa, bomber.
puede ser que le haya salido mal lo de las 10 suscripciones. Porque creo que vamos a hacer buen estado en orden. ¡No jodas! ¡Oh! Sí. ¡Qué putada! ¡Que vaya preparando! ¡Qué putada, loco! De ser así, es que tío, hacer un clip, por favor. Hacer un clip que me parto. Como tenga vuelta de honor, señores, Zero Cool dice que si yo en la última curva hago un trompo, regala 10 suscripciones. ¡Ve sacando la visa! ¡Ve sacando la visa, Zero Cool! ¡Hijo de la última de competición! No, 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 ahora no cambies aquí las putas condiciones, tío. Ah, la última de competición, sí es. Si sigue siendo competición igual, cabrón. Hasta que no pasemos por meta es competición. Vamos, vamos, gente. 10 suscriptores pagados por Zero Cool. Zero Cool tiene mucho tupé. Bueno, más o menos. Si no hace lo de los suscriptores, se rapa al cero. En directo. En directo. O en privado por nosotros. Y lo grabamos en privado y luego lo publico. Pero culo abandonó el directo. ¿Quién ha puesto eso? El mismo. Pelinga grande. Qué cabrón. Se le calentó la visa, boludo. Ve sacándole brillo al chip. Ven, ven. Que pase, que pase. Para que veáis que no todo es lo que parece siempre y de repente cambia el asunto. ¿Cuándo toca, tío? Siguiente. Buah, sobra. No, ¿qué coño siguiente, capullo? La siguiente vuelta. Ah, vale. No, una más. ¿A las 58? Sí. Siguiente vuelta. Sí, o sea, dos, vamos. No. Tú me entiendes. Una esta, otra la otra y la otra la de regalo. La de regalo va a ser la de Cristian. Oh. Memorable, cuánto doblado, loco. ¿Quién hay? Ya. Ahora cuando puedas me dices cuánto lleva Ángel. 38. Escúchame, en esta cargamos 10,5 aposta, ¿vale? ¿Qué? 10,5 aposta, ¿vale? Vale. No, da igual, si lo va a hacer. Si me dejáis ganar por live, me lo pienso. A usones, dice. ¿Te has dicho? Que si le dejamos ganar al Fortnite, se lo piensa. Pues soy más manco que él en el Fortnite. Y los cojones. Yo en el Fortnite soy un manco. Nada, Cristian, si no lo haces yo te seguiré queriendo igual, ¿no? Sí, yo también, va. Le perdonamos. Ha sido voluntad. Ha sido un poco intento de hater, lo que pasa que le ha salido un poco el tiro por la culata. Pero bueno, le queremos igual. No pasa nada. Eso se paga con un almuerzo, Cristian, ¿eh? Tú por eso sabes que...
Yo te perdono. Eso es verdad, eso es verdad. Un almuercito. Pero que está el Dubai, si no, no. Hostia, pues mal nos pilla, loco. Ah, pues entonces ya el almuerzo era más caro. Que te llevo un globo el almuerzo. Desde Valencia. 10,5, ¿vale? A ver. Da igual, si lo iba a hacer de todas maneras, es la mierda esta. No, pero ahora, 10,5. Ahora que se vea, ahora que se vea el 10,5. Vale. Entiendo, bueno. un alante, ¿quieres decir? ¿No? ¿Cómo que un alante? Esto es llenar más por ajustar el final. Hostia, 11,2, claro. Loco. Da igual. No me da ni cuenta, tío. Así es porque... Bueno, cuidado atrás. Yo te lo digo, ¿eh? Te lo voy a decir porque da igual. Creo que es el 79. ¿Sí? Pues sí. ¿Seguimos acabando en la, en el, donde tenemos apuntado o quieres hacer una modificación ahí? Nada, seguimos como tenemos apuntado. ¿Y entonces para qué coño le hemos hecho más, una más de caldo? Bueno, pues porque ya ahora voy a contar cuánto tardamos en hacer 9 vueltas. ¿Sabes? Tú sabes, brother. Claro, my brother. Vamos, 20 minutos, tío. No me he enterado de esta carrera, loco. Espectacular. My brother. Ahora es que el coche es gustón, Dubai. Joder, a ver qué gusto, tío. Es que claro, yo lo pillé ayer después de no conducir desde el lunes que jugué con Jokers. Y pillo ayer y me siento aquí y yo decía, esto es complicado, pero la verdad es que un poquito concentrado, no. Y es bastante agradable, el coche, tío. No ha dado ningún susto brutal ni cosas de esas raras, tío. Y bien, no paséis a costa de los demás. Hombre, claro, Pelinga, coño, ¿tú qué te crees? Que aquí estamos para reírnos de nosotros, estamos para reírnos de los demás, tío. Pues no sé si se me escuchará a mí, porque creo que tengo quitado lo del permitir. Pues si no se te oye, maldita gracia. Nadie ha dicho nada, ¿eh? Ah, pues entonces. Bueno, que te lo confirmen ahora, por si eso. Yo creo que sí, nadie ha dicho nada. De bomber no se oye a Dubai, lo hubieran dicho, tío. Y no se oye. Sí, sí se oye. Eso, vale. Eso porque me ha fallado el antivirus. No os preocupéis, el próximo día no se oirá, tío. Lo siento. Puto bomber. Vale, yo tengo para 8,5, Dubai. Yo tengo 9, pero puedo todas hechas más. ¿Tiramos a la 67 o a la 68? ¿Vamos viendo? Vamos viendo. Ahora necesito... Vamos a esperar un poquito y veo. ¿Tú creo cómo crees que acabaremos? ¿Como teníamos planeado? ¿Primero o segundo? No, capullo. Ajá. Es que me da el puto resultado. Me refiero a lo que teníamos planeado el último stint. De vuelta. Creo que una más. Vale. ¿Ves? Sí. A ver, ahora te digo, porque he cogido de referencia el tiempo de esto, ¿sabes? De cuando entro a box, cuando salgo de box. Y a ver, después de estas 9 vueltas que vamos a hacer, que ya la gente sabe que vamos a hacer 9 vueltas. No, claro.
Ah, vale, error. Nada, dentro. Que a ver cuánto pasa. De momento opto por 78. Ahí teníamos 7-7. Oye, se han pasado rapidísimas, tío. Sí, sí, espectacular, o sea, brutal. No pensaba yo que esto se fuera a pasar tan rápido. A ver, cuando el coche es tan exigente, el circuito también lo es que el cerebro no tiene tiempo de pensar en el tiempo, solo conduce, tío. A ver. Lo bueno es que llevamos constancia, tío. Vamos muy, muy rítmicos. Sí, yo voy con las mallas y los zapatillos o hacer baile, sí. Todas las manos de los guantes, ¡buah! Chorreando. Yo menos mal que sí que me ha funcionado y que he podido bajarle el aire, tío. Estoy ahora bastante bien. No, yo no. Es donde está mal. Quedan 14 vueltas, si no me equivoco. Sí, confirmado. No, ah. Confirmé. Por edad. No, esto está. A ver. No, pero el tiempo me salta 14 fijo, loco. Sí, seguro porque ha ido todo muy 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 bien, no se ha cometido errores y si hemos bajado un poquito el tiempito de lo que teníamos, pues por eso hay que estar al loro. Vamos a las 6-8, ¿vale? Vale. O sea, si luego sobra una, pues no pasa nada, es lo que hay. Gracias, Nazgul. Yo pa' 4 sin problema de goma, ¡Ey! Extra, Extra. Sin duda, vamos. Ya. Vamos, eso ni hablarlo. Extra, tu música revienta. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Que pensaba que ibas a decir otra cosa. No, hombre. Con calma, voy. No, también voy driftando para que no se enfríe, tío. Qué pasada noche, Ger, con el piloto de. Con Ter, Mario, tío. Qué putos dos, tío. Uy, ese penalte. Hay que a este alargamiento, cuidado, al final. Pues creo que están en 67. Ah, te lo digo enseguida, tío. Yo mantendría Dubai y si podíamos cargamos por una más, por si acaso. No, sí, vamos a hacerlo para el tiempo, según tiempo, ¿vale? Y yo estoy por meter el blando, En principio son 10. Es que el problema está en que son 10 o 11. Llevar el extra 11 no me hace nada de ilusión. Y si son 10, también estamos abusando un poquito más del extra de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, tampoco una vuelta más, tampoco. Pero sí que hay que levantar un poquito y acabar la carrera. Vale, te digo una cosa. Bueno, a jugársela. Bueno, nada. Ahora mismo quedan 11 vueltas.
vuelta menos, no sé. Bueno, pero total, paramos en la siguiente vuelta, paramos en la 68. ¿Alargamos una? Sí, paramos en la 68. Era 6-7 antes, lo sabes, ¿no? Sí. A ver. Y ya metemos extra hablando, si quieres, hablando. Pues ahora te lo diré según el tiempo, ¿vale? En principio 10 son, ¿verdad? Son 10, blando, tío. Olvídate de guay. Vale. Yo blando, tú mete lo que tú quieras, tío. Prefiero llevar el blando a 10, que tampoco se pierde tanto, que palmar en la última vuelta con un 11 hecho polvo. O sea, con un extra reventado, tío. Yeah. Total, estamos bastante lejos, tío. No hay que... Vamos al neumático un poquito más seguro. No está, ¿eh? Una más. Ya, ya, ya. Minuto, serán 11. 10,5 vueltas, sí. Por eso te he dicho que echar una vuelta, además. No, si llevo 2,2, yo no sé lo que llevas tú, pero... ¿cómo se va esto, loco? 1,8. El neumático en la 11 ya... Sí, sí, la frenada de adelante es muy buena, mete mucho el morro, pero de atrás va fatal. Yo lo echaría para... Bueno, ahora lo vemos. Vale, ahora se nos va... Yo creo que este tipo de box, Ángel se nos echará... Ese tiempo no lo va a robar. Bueno, ¿cuánto? Estamos para 10, 10,5. Espérate, sí. He puesto esta banda. He puesto esta banda, da igual. Vale, yo también. Yo pondría 10,5 y nos puede sobrar, ¿vale? Seguramente. Vámonos. Yo pondría un poco menos de 10. Vale, 10,8, si es que da igual. ¡Hola, Miguel! Vale, vamos para allá. El último stream, gente, una hora y media casi de carrera hemos hecho. Estrategia muy buena y obviamente también un buen ritmo. Y suerte al inicio de poder haber esquivado sin mayores problemas a un montón de pilotos que había por ahí. Yo creo que sobra más de una vuelta de combustible, pero bueno, no pasa nada. Sí, yo creo que son 77. Pero bueno, qué mala. Ahora como los aviones, saco las alas y vacío. No, pero sí que igual le chusco un poquito para vaciar peso. No te lo recomiendo, es para trompear. No, trompear no, a que luego el ordenador a bordo se raye y tenga que ajustar al final el motor. También. Ah, vamos a seguir en línea, no pasa nada que sobre caldo. Nah, no quedan 8 vueltas, quedan 7. 7, pues me sobran 3 de fuel, ¿no sabes? Ya me. Yo lo de 7, no sé, igual eran 8, pero bueno. Tu calculador nunca falla, tío. Bueno, realmente. Los cálculos los tenía para 1.010 y estamos metiendo 1.09, pues sobra siempre un poco de fuel, según el cálculo. Sí, pero es que no es que, en plan, es normal que tú lo hayas hecho con 1.010, porque no rodamos 1.08 durante 9 vueltas. Que no. Por eso, esa media hace de 9 alto, que llevamos 9 vueltas de 9 alto, hace casi 10, todo es normal. Madre mía, gente. Ahora porque estás aquí activo y no pasa nada, pero cuando acabas sí que... Oh. No, 1.07.800.
¡Vamos, vamos! ¡Hala, Miguel! No era tan descabellado, Dubai, mil caballos, tío. Vamos a acostumbrar, es normal. Claro, tío, lo que te digo. Al principio te da un poquito de susto, pero si gestionas la transmisión, no tienes cuidado con la patada esa que pega tan fuerte y tal. Y la mantienes aquí tercera, por ejemplo, tiene un par muy bajito, muy extraño, y de repente hace ¡wow! Si aprendes a dominar esa patada, la verdad es que el cochecillo está guay. Son 76. Nos acabábamos efectivamente pelinca, tío. Madre mía, qué pasada de carrera, tío. Mira, Lázaro se coloca ahí, al final le come la tostada. ¿A cuánto lo llevas? 40. Lázaro juega muy bien. Jugó al Le Mans con él y le salió una carrera muy buena también, tío. Estoy forzando, tío, para el 6. Caldo llevas. Mira, eso es lo malo, que llevo demasiado. Accidente de Tachenko. Habrán sufrido, el que no se haya acostumbrado a esto habrá sufrido como un cabrón. Voy a ver. Vale, sí, como te he dicho, tenemos vuelta de honor. ¿Eh? Sí, como te he dicho, tenemos vuelta de honor. Cuatro vueltas, ¿no, Dubai? ¿O tres? Para nosotros, tres. ¿Tres de la cual la última es de honor? Sí. Estrategia más brutal, Dubai, lo sabes, ¿no? Hombre, es un poco todo, coño. Una estrategia equivocada, pues también te jode la vida, tío. Lo que pasa es que hemos salido. A mí, yo creo que el triunfo de hoy ha sido los pabilados que hemos sido al principio, tío. O sea, eso creo que ha sido la puta mejor decisión que hemos hecho. Yo creo que sí, también. Pero así te lo digo, ¿eh? O sea, la librada, la recuperación de posiciones y llevando el neumático duro, eso ya. Buah. Es que ya marcábamos podium con un duro. Claro, tío, estábamos ahí delante aprovechando los errores, no nos hemos visto involucrados en ningún accidente. Eso yo creo que ha sido una jugada espectacular. ¡Espectacular! Ha sido una jugada lista. Chaval, tres putas vueltas, te lo estoy diciendo, tío. Claro, pero para nosotros. Bueno, da igual, pero quiero decir que acabamos el 78 al final. Es que entras en tiempo de 78, vas a pasar por meta por 4 segundos o algo así. O sea, que va a sobrar una vuelta y media de fuel, está de puta madre. Si es así, está guay. Más que nada porque estamos en 1.07. Hostia, yo igual te la comes tú solo, ¿eh? Puede ser que me la coma yo solo, sí. Puede que te la comas tú. No, yo también. ¡No! Yo también me la llevo. Perfecto.
creo, porque el otro día también, y me creía que me comía una vuelta más y cortó antes de llegar, no sé, una cosa muy rara hizo, tío. Voy a intentarlo, tío. Baby. Ya llevo el neumático que... Ya me he dado cuenta. Ah, claro, 77, sí. Ah, bueno, vale. Por poco, pero entro. Yo creo que tú no entras, ¿o sí? No sé. Ahí. 5, 4, 3, 2, sí. ¡1! ¡Vamos! Bueno, habrá que esperarse, ¿no? Lo quieras, sí. Vamos los dos. Confirmamos que ya vamos solos, ¿no? Sí, vale. Vamos a dar pasar porque estoy ya... ¡Qué guapa, hombre! ¡Yeah, man! ¿Te imaginas que ahora viene el Lázaro y nos adelanta? Que ahí no le... tira para adelante, Melón. Que a ver si va a romper el coche ahora, tío, el tonto. Como te descuides, te la hago y gano yo, chaval. Nada. No tiene luces, tío, este coche. Allá. Nada, y en meta entramos juntos. Ya. El Lázaro acaba de pasar. ¿Cómo más de fuel? 2,4. 1,9, yo he podido quemar un poco, tío. Vale, ahora aquí sí que nos ponemos en primera. ¿Primera qué? ¿Primera marcha? Claro. Va, capullo, tira, va. ¿Dónde estás? Pasa. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Qué buena bomber, tío! ¡Oh, yeah, man! ¡Hostia! ¡Qué gusto de correr contigo, tío! ¡Oh, man! ¡Qué estrategia más buena, gente! ¡Qué grande eres, tío! ¡Qué grande! Ha subido 11 posiciones, claro, según Q. ¡Yo también! ¡Qué grande, bomber! Igual nos... No sé si nos invitarán ahora. Voy a poner el Twitch de esta gente, tío. Sí, gran carrera, gran carrera, gente. A ver, ¿cómo se llamaba? Lo han puesto por aquí. DVG. Sí, pero ¿son las iniciales o con el nombre entero? Te lo puedo decir si quieres. Ah, el nombre entero. Me duele el cuello. No, tío. Está, tío. A ver, lo han escrito por ahí arriba. ¿Dónde es? Aquí en Twitch. Ni idea. A saber dónde se ha quedado. ¡Qué sudada tengo, chaval! ¿Tienes Fortnite? Sí, claro. Chicos, si los tengo yo aquí, joder. Joder, les he subido hasta arriba y no lo veo, tío. Cuando está cegato, tío. Lo he escrito... Perdón. Lance. Sí, a ver, aquí está. Driving, sí, se escribe entero, tío. Driving and good vibes. Driving and good vibes. Hago un ojito bien, tío. Y love. Vives. Vale, lo copiamos y acabamos antes. Vamos para allá. Ahí estamos, sí, señor. Vamos a saludarles. Ay. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer un raid al canal de ellos, ¿vale? Porque no sé si harán entrevista y tal. Y vamos a hacer un raid. Eso significa que ahora sin más, vosotros todos vais a ser desplazados si ahí. Pregunto. ¿Preguntas qué? Lo de la entrevista, si hay. Bueno, ya la pregunto. Espérate, a ver quién ha recibido una invitación. A ver, ¿quién es? Grupos, no, es pica. No sé, igual, entrevista, no sabemos si hay. ¿A qué dice Litus? Voy abriendo, por si acaso, eso. ¿El qué? Lo de los grupos.
Lo tienes que tener abierto, si no, como te digo yo. Como te digo mi gente. Tú me capturas, me estás capturando el grupo. No, ah, bueno, eso sí. Ah, vale, vale. Aquí dice Litus. Los domingos no hacemos. No. Vale. Bueno, pues nada, gente, os pongo aquí en el chat de Twitch de esta gente para que veáis la retransmisión, ¿vale? Ir ahí, le dais un follow a esta gente, habéis visto qué carreras más guapas hacen. Y bueno, pues por la parte que nos toca, habéis visto la estrategia que hemos hecho, ¿vale? Aquí tenéis todo el arsenal de estrategias. Y bueno, como os he dicho, 5 de blando, 7 de medio, 10, no, perdón, 5 de duro, 7 de medio, 10 de blando, y luego eran 9 extra, 9 extra, 9 extra, 9 extra, hasta que al final el último stint Dubai lo hemos hecho de 10, 9, sí. O 10, 10. 10, 10, 10, 10. Los dos últimos 10, 10. 10, 10. 10, 10. Así que la verdad es que nos ha salido muy bien la carrera. Y ya os digo, a ver, vamos a saludar a esta gente. Ahí va, entendido. Reglas del chat. Grandes. Mira, voy a hacer el raid, ¿vale? Voy a hacer raid, así no tenéis que buscar nada. Y creo que es mucho más sencillo. Vamos a iniciar un raid hacia el canal de ellos. Y no sé qué cojones más pasa después de hacer esto. Vale, iniciamos raid para allí. No sé qué va a pasar. Igual cortan el directo. Igual cortan el directo, pero sí, pero no sé si se queda parado mi chat o. ¡Bomber grande! Ya te digo, gran carrera, gente. Gran carrera. No sé si hemos hecho raid, gente. Iniciar raid. No, yo creo que no, Al momento. Iniciar raid. Algo ha salido mal. Intenta ejecutar esa acción rápida de nuevo más tarde. Venga, que te faquen Twitch, nano. Pues nada, nos vamos a despedir. Como se está diciendo, una carrera que nos ha salido muy bien. Una hora y media. Al principio sabíamos, Dubai y yo, que queríamos clasificar con duros. El coche al principio pues era muy tenso de conducir. Podían haber accidentes, los daños estaban en graves y no queríamos romper el coche. Y entonces al final decidimos que íbamos a clasificar con duros. Y queríamos las posiciones más traseras para que en cualquier caso hubiera jarana en las partes delanteras. Y efectivamente la ha habido. Y nosotros pues de ahí hemos ido pescando, hemos tenido suerte, hemos podido esquivar sin tocar nuestro coche con nadie y romperlo. Ha hecho que avanzáramos posiciones bastante rápido. Y luego ya ha empezado el ritmo. No, no va Castrillo, no, me está dando un error, tío. Y luego ya hemos empezado el ritmo de estrategia 5, 7, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Eso es lo que hemos hecho. 77 vueltas, nada más y nada menos. 1 hora y media, 1000 caballos, 500 kilos. Daño graves, 4 compuestos. La verdad es que es una carrera complicada, pero me ha encantado. Tengo que darle la enhorabuena a esta gente de, como os decía, de GVG. Grandes pilotos. Y como no, pues ya os digo, traen sus redes sociales y está el loro, porque habéis visto además que alguien ha soltado una prendita por el chat y han dicho que van a regalar unas entradas para el Jarama o para conducir en el Jarama, en algún tipo de evento que van a hacer esta gente. Así que ya estáis tardando en ir al Instagram o al Twitch y buscar a esta gente, Driving and Good Vibes Group, y seguirles y estar al loro y apuntarlo, porque habéis visto que hacen carreras muy sanas y destacar la calidad, y Dubai también lo ha comentado, la calidad de todos los pilotos, de cómo han sabido respetar las banderas azules. No ha habido nadie que lo haya hecho mal en una hora y media, y mira que hemos doblado gente. No ha habido nadie, y os lo digo, ¿verdad? Nadie que lo ha hecho mal. O sea que para mí, mis dieces, porque. Sí, es lo que más me ha sorprendido de la carrera. Una pasada, bueno, De que, joder, que. La gente abría la puerta, abría la puerta de una manera para que lo doblara sin ningún plan, sin molestarse, si estaba peleando con alguien o nada, te abrían la puerta y le daba igual su posición. Claro. Bueno, la verdad, ha sido una buena experiencia y hoy repetiremos. Muy bien. Pues nada, gente, ya, vale, ahora ya sabéis, mañana tenemos Jokers, tenemos N500, Road Car en Tokio, el N500 lo adoro, Tokio no, pero hay una variante de Tokio, que es la que pasa por el puerto, que esa no se me da mal, ¿vale? Así que vamos a rezar un poquito al niñito Jesús, o a quien os salga de por ahí, y a ver si mañana tenemos esa suerte en Tokio, y si no, pues nos defenderemos en Tokio como pueda, que por cierto, estoy segundo detrás de Dash Scooby en la general de la categoría de la Joker Selected Cup, ¿vale? Estamos los segundos, Scooby primero, Scooby es un tío muy duro, yo no tanto,
Pero de momento pues estamos peleando ahí en esa segunda posición, ¿vale? Así que, gente, espero que os hayáis divertido en todo este ratito. Gracias, Dubai, por estar aquí, tío. Y nada, creo que podemos ir a merendar, ¿no, tío? Ok. Sí. Yo creo que ya es hora, tío. No lo merecemos. Al váter no he ido porque al final me he meado encima. Digo, ¿para qué? Si los pilotos profesionales se mean encima, tío, pues yo también me voy a mear encima. Pero no, oye, no lo queráis, por favor, no me bombardeéis por ahí. Bueno, gente, fuera de coñas, espero que os hayáis divertido. Saludamos a mis sponsores, BJ Sin Racing Cardio, la compañía de Dubai y todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bye, bye.